Hola a todos, bienvenidos al partidazo de EA Sports. Williams en pantalla, está calentando. Es el máximo goleador de la liga a día de hoy y todo apunta que marcará también en este encuentro. Esto comienza, dale Manolo. Bueno, aquí estamos en la nueva catedral del fútbol español. Recuerden con un sabor futbolístico. Vivimos Paco González y yo el partido en San Mamés. Hoy jugará el Athletic Bilbao y en el otro lado se halla el Getafe. El equipo de casa llega a este encuentro siendo el máximo goleador del campeonato. Hasta ahora es uno de los equipos que más ganas tengo de ver cuando juega, te lo digo en serio, Manolo. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco. No es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pite el final. Esta es la alineación titular del Athletic de Bilbao. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Pueden ver el equipo titular del Getafe. Me parece una decisión muy inteligente del entrenador, salir con ese 4-5-1. Quiere ganar la batalla del centro del campo, Manolo. El trabajo de los dos mediocentros defensivos se me antoja crucial. El Athletic de Bilbao está siendo un equipo muy sólido y lo demostró con un triunfo a domicilio en el encuentro anterior en el que se enfrentó al Atlético de Madrid. Ganaron 2-0 y casi sin despeinarse, Manolo. Están como un tiro y seguro que hoy ganan otra vez, ya verás. El árbitro dice que ya es hora y comienza a rodar la pelota. Creo que será un partido emocionante, Paco. Dani García. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Arambarri. Pero ponla, hombre. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. A ver, ese balón a la espalda en la zaga. Puede batir al meta. Cuidado que sigue la jugada. Ha despejado con contundencia esa pelota. Raúl García. Ahí recibe el apoyo. Vergara. El ataque llevaba peligro, pero la defensa ganó. Falla por completo en el pase. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Tiene espacio para enviar el centro. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Buen saque, cuerda al arco. Paco, las acciones como estas son punibles. No me digas que no. Y se ha notado que quería colocarla finita, ¿eh? Pero sí, la ejecución ha sido de pesadilla. Para eso está el portero, hombre. Ángel. Portillo. El pase es interceptado.
El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Berchiche, que se metan en la cueva y no salgan. Horrible el pase que acaba de hacer. Íñigo Martínez. Geray. Excelente pase al espacio. Ese centro va al área. Despeja en el centro. Le pega a puerta. Que nadie se despiste. Que ojito. Puede haber contra. Adiós a la contra. ¡Qué gran visión de juego! Busca el pase al hueco. El portero desmarata la jugada. Ha tapado todos los ángulos y el jugador rival no podía marcar. Corner que va a sacar el Getafe. El saque de esquina va al área. Sibisaki. Diediu. Ángel. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. Gómez aprovecha el regalo y recupera el esférico. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Dos minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. El arquero atrapa el balón sin problema. El árbitro señala al final de la primera parte con empate a cero. Empate hasta ahora en el marcador y quizá el equipo de casa esperaba un poquito más. Ante su público, Manolo, yo esperaba más del equipo de casa. En serio, ¿eh? Hoy no les estamos viendo en ataque lo que suelen hacer. Se les están cerrando muy bien atrás y no ven los huecos. Una segunda parte por delante, Paco. Esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Sibisaki y pierde el cuero. Buen pase buscando la espalda defensiva. Ha habido susto, pero al final agua. Ángel Arambarri se ha colado. Peligro a la vista. A ver cómo acaba esto. ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Sus aficionados no se pueden quejar. Han estado finos en esta acción. El portero llegó al primer balón, pero el atacante estaba muy atento, esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Berchiche. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Ha visto bien a su compañero. Al final nos han puesto los dientes largos, para nada. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Parece que hay un cambio en el Getafe. Somos todo oídos, Antoñito. Bueno, pues el futbolista abandona ya el terreno de juego para dar el relevo a su compañero, que va a intentar aprovechar los minutos sobre el césped. Pues sí, Antonio. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Muy bien, ha conseguido despejar. Buen pase filtrado. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. Dispara. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Ha
Atención, porque próximamente en la Liga Santander nos espera un atractivo encuentro donde el Athletic Club de Bilbao se enfrentará al Levante. No faltaremos a nuestra cita con el espectáculo del fútbol. Próximamente va a jugar el Getafe. ¿Qué piensas de ese partido, Paco? Se enfrentará al Español en el siguiente encuentro en la Liga Santander. Hay partidos con un claro favorito, pero este va a ser a cara de perro. Las fuerzas llegan muy igualadas y es mucho lo que se juegan. Sibisaki. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Yuri. Muniaini. Ha bloqueado justo delante de la portería. Dani García. Chuta. Ahora que sí. Se marcha por mucho. Vergara. Ángel. Ibáñez. El público le pide que tire. La para, pero sigue la jugada. Vaya desastre de tiro. Íñigo Martínez. Buen pase abriendo el espacio de la banda. Sale y coge el esférico suelto. ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado, hermano? Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. De verdad, Rui, no sé qué haríamos sin ti. Gracias por tanto trabajo. Se nota la tensión en el estadio, la gente. Buen pase buscando la espalda defensiva. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Está bien pitado, pero es tan justito que bien podría haber colado, ¿eh? Y una ocasión de gol a estas alturas puede ser determinante. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes. Suárez. Berchiche. El balón cambia de colores. Queda muy poquito, pero estos seguidores no se rendirán hasta conseguir el empate. Y eso, la puerta. ¡Uy, uy, uy! A puntito de llegar la puntilla. ¿Cómo se desespera el entrenador en la banda, Paco? Ese gol habría sido definitivo, pero ahí estaba el porterazo para evitarlo. Sigue habiendo peligro. Falla el pase y lo recupera el rival. ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Bueno, pues estamos en el 89, así que tirando de... Ese pase al hueco puede hacer daño. Soberbio al cruce. Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido y definitivamente otorga el triunfo al Getafe. Un resultado que le puede complicar bastante las cosas a este equipo, ¿eh? Es importante que no piensen en lo ocurrido y que miren hacia adelante. Ahora mismo aún hay tiempo para enmendar cualquier error, pero eso no será así siempre. No ha sido el mejor partido de los anfitriones, Paco, sinceramente. Yo esperaba un poquito más de ellos. Los de casa han fallado en lo que no suelen hacer, arriba. No han conseguido marcar, tampoco han evitado que les marcaran y Manolo, la consecuencia es una derrota.